Mi nombre es Mauro, yo soy uno de los cofundadores de la cervecería Coda. Renzo, mi hermano y socio, el otro cofundador. Nosotros partimos haciendo cerveza por el 2012, ¿ya? Así que ya hace más de 10 años partimos tomando cerveza antes también. Partimos como home brewer o como cerveceros caseros, partimos haciendo cerveza por hobby, ¿ya? Renzo vio una oportunidad de hacer algo entretenido, de probar cervezas con distintos perfiles, algo que no encontramos necesariamente en el mercado, de hacerlo también de forma más barata. Por lo tanto, me invitó y dijo, ¿por qué no hacemos cerveza en la casa de nuestro papá? Ya, pues hagamos. Tuvimos como cuatro años haciendo cerveza, tratando de entender y domesticar un poco el proceso y el producto. Y en 2015, cuando nos tocó egresar y de alguna forma tratar de ver qué íbamos a hacer con nuestras vidas, una vez saliendo de la universidad, decidimos emprender. Y partimos con Coda y dijimos, ¿sabéis qué? Démonos dos años para ver si esto funciona o no. Ya llevamos 7 y contando, así que vamos, algo bien hemos hecho. Cuando hacíamos cerveza en la casa, hacíamos en ollas de 20 litros, ya que son las clásicas ollas de aluminio bien chiquitas, que pueden ver tal vez muchas fotos de algún amigo seguro hace cerveza en la casa, o ha hecho cerveza en la casa, o alguno de ustedes también. Son ollas chiquititas que hoy día no tienen nada que ver en tamaño con esto, pero la lógica del proceso sigue siendo el mismo. Entonces hoy día vamos a recorrer el proceso de cómo partimos y un poco cómo lo estamos haciendo hoy, pero el hacer cerveza sigue siendo en el fondo lo mismo, con un poco más de tecnología, una escala distinta, un poco más de control y de mejora en calidad, pero el proceso sigue siendo tal y cual. 20 litros partimos y cuando hacíamos cerveza en la casa le pusimos bis, repetir algo musical, ¿ya? Y cuando partimos con la empresa teníamos que ponerle un nuevo nombre y no quisimos traernos el nombre del home brewer, del hobby. Pero no queríamos tampoco dejar de lado eso, entonces dijimos, ¿qué nombre musical podemos aprovechar que nos permita con este cuento, pero que al mismo tiempo haga un quiebre y sea algo nuevo? O sea, ya no hobby, ahora vamos en serio, pero no desechemos esa historia. Y se nos ocurrió Coda, que es este símbolo musical que acompaña el logo y que se usa en las partituras. Significa cola y te invita a repetir una pieza de la partitura. Entonces para nosotros es repeticiones, volver a tomar una buena cerveza, repetir una buena experiencia, un buen momento, y eso es un poco lo que nos convoca también hoy. También nos dio pie para llamar y nombrar las cervezas de nuestro portafolio. Todas tienen una lógica musical. Tenemos la serie clásica, hoy día estamos partiendo con la Barrelhouse de la serie clásica. La cerveza con la que empezamos nuestra historia en Coda fue la Harmony, le siguió la Requiem, que la vamos a probar. Vamos a terminar con la Symphony de la Gran Ópera, vamos a pasar por las estacionales, Vivaldi, las cuatro estaciones, vamos a probar la de Primavera, la White IPA. Aquí tienen disponible la White IPA y la... creo que están todas disponibles en shop, la guardamos un barril de cada una. Pero están disponibles todas las cuatro estaciones, ya. Tenemos las Majesty, que tienen otro juego. Pero el mundo musical está presente en Coda, que es este símbolo de la cola que nos invita a repetir esta buena cerveza. Y después, otra cosa que nos preguntan mucho, que en el primer tour no lo dije, aquí tengo un repetido el primer tour, no lo dije y me lo preguntaron al final, entonces ya ahora voy a ver si se entiende mejor al principio, que es lo siguiente, que es cervecería consciente. ¿Por qué cervecería consciente? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Ya? Hoy día nosotros somos una empresa B certificada, es una certificación internacional que le pone el sello a distintas empresas, a distintos rubros, que indica que tiene algún propósito y están generando algún impacto positivo, cada uno en lo suyo. Tal vez puedan reconocer marcas como Patagonia, de ropa, que es gigantesca y hace es referente en esto, pero tal vez pueden reconocer otras como Carul, los lentes de sol, el agua latte, Green Glass con los vasos de botella reciclados, y así hay, hoy día hay 1000 en Sudamérica, en Chile creo que somos como 200 y tantas, y en el Valle de Casablanca somos la única, ¿ya? Somos la única empresa B certificada, hay dos cervecerías en Chile certificadas como empresa B, la primera fue Guayacán, luego nosotros, y esperamos que se sigan sumando otras más. Y para nosotros el cervecería consciente es la forma de llevar el negocio y hacer la empresa. Entonces nos preocupamos de, además de hacer una muy buena cerveza y algo que le guste mucho a usted, la forma en que lo hacemos es importante. O sea, cómo hacemos que nuestro equipo, nuestros trabajadores, nuestras personas estemos cada vez mejor. Ya cómo trabajamos por el desarrollo. ¿Ya? Entonces tenemos ahí un montón de prácticas, acceso a microcrédito, capacitación, flexibilidad, distintas cosas. ¿Cómo nos involucramos con la comunidad de Casablanca? Este espacio lo queremos aprovechar, en el primer tour vinieron del área de turismo, ya tenemos invitado al alcalde, la idea es poder vincularnos
los sándwiches que tenemos para que puedan comer, si quieren almorzar después, son de proveedor de local, con insumos locales. Entonces, ¿cómo a través del TAPRO y de lo que hacemos podemos potenciar un poco el mundo comunitario aquí en Casablanca? Y lo tercero son el mundo del medio ambiente, los residuos, la gestión energética, el cuidado del agua, que también vamos a hablar un poco de los procesos, es como lo que está más presente, ¿ya? Habrán visto que tenemos paneles fotovoltaicos, entonces usamos energía solar. Vamos a hablar un poco de economía circular, de eficiencia energética, ¿ya? Entonces todo eso está muy presente también en la cervecería, y ojalá todas las empresas también, sobre todo las que son manufactureras, pudieran ponerle también mucho cuidado a eso, porque no podemos consumirnos todos, tenemos que cuidar un poco lo que hacemos y medir nuestra huella y ojalá regenerar, ¿ya? Esa es una meta futura. Pero todo eso está detrás del hacer cerveza, de hacer empresa, y por eso somos una cervecería consciente, somos una empresa B certificada, y para nosotros es la forma de hacer empresa hoy en día, y invitamos a que cada vez seamos más en este. O sea, veo caras conocidas o reconozco alguna y sé que hay más de uno que sí sabe de cerveza, ¿ya? Pero hago la pregunta igual. Para hacer cerveza, por favor, si se pueden acercar un poquito más para no tener que gritar tanto. Para hacer cerveza vamos a usar, por lo menos, como indica la ley de la pureza, la Reinheitsgebot alemana, por lo menos 4 ingredientes. Y ahora invito a que me lo puedan nombrar, por favor. El lúpulo, muy bien, famoso, muy de moda en toda la IPA. Ya hoy día vamos a hablar del lúpulo y su implicancia. Ya el lúpulo, vamos a hacer que circule, por favor, a partir por acá. Ya puede sentir el aroma. El lúpulo es súper importante, está muy de moda. Es una flor que en Chile se da poco, pero se da por la zona, a la latitud de la Araucanía. Cruzando Argentina tiene mucho más cultura en el Bolsón y toda esa zona. En torno a Bariloche, por ahí estamos hablando. Pero en general nosotros en nuestras cervezas vamos a usar lúpulos importados de otros lados. Ese es un lúpulo que no tengo claro cuál es, pero sí tengo claro que es un lúpulo americano y se nota en el aroma. De hecho, lo siento desde acá. Ya es súper expresivo en aroma y todo en general el perfil de aroma de la cerveza, de las flores, fruta, tierra y todo el mundo más vegetal, viene del lúpulo, que está muy muy de moda en cualquier lugar. En nuestro caso, la lager con la que empezamos tiene la particularidad que tiene un lúpulo chileno. Ya nosotros estamos usando un lúpulo cosechado en Lago Ranco, cultivado cosechado en Lago Ranco por el lúpulo Weimer. Entonces es súper especial porque en realidad hay pocas cervezas que ocupen lúpulo chileno. En general, una cervecera chilena usa el lúpulo importado. Ya que nosotros prácticamente todas nuestras cervezas, salvo la Barrhaus, que es la primera, también usamos lúpulo importado. Ya, lúpulo, perfecto, muchas gracias por la contribución. Vamos a ver cuándo entra el lúpulo y qué nos va. ¿Qué aporte nos va a dar? ¿Qué otros ingredientes? Nos faltan 3. Agua, fundamental. El 95-98% de la cerveza es agua. Y el agua es muy importante. Hay un mito que dice que cierto lugar tiene el agua perfecta. El agua es súper importante, pero no hay un agua perfecta. O bien podemos decir que cada cerveza, cada estilo de cerveza va a requerir cierto perfil de agua. ¿Ya? Entonces, naturalmente en alguna zona el agua tiene más mineral o menos mineral. Entonces, probablemente esa misma agua va a permitirnos hacer un estilo de forma mejor, un estilo que otro. En nuestro caso tenemos agua de Casablanca, de Napa subterránea, nosotros la potabilizamos y luego además la tratamos, entonces pasa por una planta osmosis, entonces tenemos agua prácticamente pura que desde ahí corregimos para hacer la cerveza que queramos hacer, ya para cada uno de los estilos. Agua, fundamental. 3. Cebada. Muy bien, por favor ayúdame con la cebada. Ya, tenemos la cebada es un grano. Ya, la cebada es un grano, un cereal, que en Chile sí se da, ¿ya? Si nosotros vamos a tener un mix entre cebada nacional y cebada importada dependiendo de los estilos, ¿ya? La cebada pasa por un proceso de malteo, que lo hace la maltería, ¿ya? En Chile maltexco, que lo que hace es activar el grano, empezar a como que fuera a germinar, pero lo cortan en el proceso, entonces va a permitirnos luego extraer ciertos azúcares, enzimas y proteínas que están dentro del grano. Vamos a hablar de eso cuando hablemos ahí en la siguiente estación de la molienda. Pero durante el proceso la cebada va a cambiar y vamos a tener distintas terminaciones o distintos procesamientos del mismo grano, de la cebada. Podemos ver dos frascos distintos del mismo grano, el mismo cereal, pero uno es totalmente pálido y otro es totalmente oscuro. Y quisimos tomar la Requiem, esta segunda cerveza, que a mí no me llegó. Te recibo el lúpulo, ¿sí? Ya, toma esta Requiem porque es muy característico y se nota mucho la influencia del grano, tanto en color como en aroma, ¿ya? Podemos hacer los paralelos y sentir ciertas notas tostadas en la cerveza, tostado, café, algo similar, y si pudieron sentir el aroma y probar,
el frasco que tiene la cebada tostada van a notar la similitud. Entonces el color, ya sabemos que viene el grano, cierto, aroma también viene del grano, y por eso quisimos usar la reña para eso. Entonces ya tenemos agua, lúpulo, cebada en sus distintas variantes y la levadura. Muy bien, la levadura es quien realmente hace la cerveza y está en esta parte final del tour, en el cellar, en los fermentadores, que va a degradar los azúcares que tuvimos del grano y los va a transformar en dos grandes cosas que nos encantan, que es el CO2 y el alcohol, ¿ya? Este tour va a estar disponible, para que cuando le cuenten a sus amigos va a estar disponible, o sea, ya está disponible, pero hoy día estamos haciendo las primeras versiones con invitación gratuito para ir puliendo, ¿ya? Pero va a estar disponible de lunes a domingo, entonces también va a ser probable que algún día al mediodía, creo que está agendado a las 12 y a las 2, pero que vean a la fábrica andando y al cervecero produciendo y con todo esto no detenido. Hoy día, siendo domingo, nosotros no trabajamos en el área productiva los domingos, ¿ya? Pero si vienen un miércoles, probablemente sí esté funcionando todo esto. Ya puede ser un poco más caótico, pero al mismo tiempo se palpa mejor. Hablamos de los cuatro ingredientes. Podemos sumar otro ingrediente. La tercera cerveza que vamos a probar tiene otros ingredientes. Esta tiene otro insumo, ¿ya? Esta stout tiene también avena, que es otro cereal, ¿ya? Nos va a dar un poco más de un poco de sedosidad, de sedosidad y un poco mejor retención de espuma. Sí, nos va a dar un poco más de, nos va a ayudar con la sensación en boca y el cuerpo, ¿ya? También con el aspecto vemos una espuma súper viscosa, pero sumamos avena. Entonces, no solo son los cuatro ingredientes, por lo menos tienen que estar esos cuatro. Si no están esos cuatro, no debería ser cerveza, no deberíamos llamar la cerveza, pero sí podemos sumar otras cosas más. Teníamos entonces, vamos, el proceso, como les dije, nosotros partimos en 2012 haciendo cerveza en la casa, hacíamos exactamente lo mismo que vamos a hablar ahora. Tomábamos el grano, ya, que lo comprábamos, no lo cosechábamos acá, no lo cultivamos, y pasamos a la molienda, pasa por un molino. ¿Por qué? Porque el grano, como se fijaron, viene entero, pero los azúcares, las proteínas, las enzimas están dentro y nosotros queremos eso. Por lo tanto, pasa por el molino que simplemente tritura. Dime. Ahora, no, perfecto. Tritura, va a romper el grano, pero no lo va a pulverizar, no va a ser una harina. Va a ser simplemente pedacitos chicos de grano que nos va a contribuir a tener mayor superficie de contacto y que el interior esté expuesto a el contacto con el agua. Entonces, vamos a moler el grano molido. Va a subir por el tornillo sin fin. Cuando uno está en la casa, lo que hace es agarrarlo y tirarlo a la olla, pero aquí va a subir un poco más convenientemente y se va a acumular en el silo, que es ese estanque que está allá arriba. La mezcla de granos, vamos a tener distintos granos, ¿ya? O sea, vimos ya en los frascos, vimos un grano pale, un grano pálido y un grano tostado. Eso ocurre en la cerveza, es parte del diseño y es lo que va a terminar influyendo en el producto final. Se junta el grano ya, molido, triturado, digamos, y va a caer, pero al caer se va a juntar con agua que tenemos acá, caliente, a 70 grados, agua del estanque de agua caliente, el HLT, el Hot Liquor Tank, tenemos 5.000 litros y esta va a ser agua de proceso que vamos a meter a la cerveza, ¿ya? Entonces va a circular por todas las tuberías, va a llegar hasta ese tubo que, por donde se conecta el silo con el macerador que es la olla abajo, y van a caer el grano seco con el agua caliente, se va a hacer una pasta y en la caída se van a mezclar y se van a juntar en la primera olla, que es el macerador, ¿ya? El chiquitito, un macerador chiquitito, en esta escala es un macerador de equivalente para hacer 1.500 litros de cerveza por vez, ¿ya? Se van a juntar y va a ocurrir la primera parte del proceso, que es la maceración, ¿ya? Maceración es... en cervecería es juntar el agua caliente con la mezcla de granos triturados para extraer azúcares, enzimas y proteínas por un tiempo. Entonces ya no vamos a hablar de agua con granos, sino que vamos a hablar de mosto de cerveza. Ya va a ser una mezcla que se va a teñir del color de la combinación de granos que estén en juego. Va a extraer los azúcares, por lo tanto también va a ser una mezcla muy dulce. Y vamos a poder apreciar también ya las primeras notas de los aportes del grano. O sea, vamos a sentir aromas a grano. Aquí, si estuvieran produciendo, se siente en el salón y en la barra, se siente el olor de la maceración y de como todo el pan, grano, cierto crudo y cosas por el estilo. ¿Ya? Esa es la maceración. Se demora alrededor de una hora, depende de la receta, pero después de una hora de estar circulando y recirculando, ese estanque tiene una paleta, vamos a subir y van a poder mirar por dentro, y tiene una paleta que nos permite estar revolviendo esto
como ustedes podrían estar revolviendo un plato con un pocillo de desayuno, cereales con leche, y la leche se pone dulce, la misma cosa pasa. ¿Ya? Una hora, tenemos entonces el mosto con grano disuelto, en suspensión, perdón, revuelto en esta mezcla, pero nosotros no queremos nada de sólido acá, queremos una cerveza que pase fluida sin ningún grano, por lo tanto, va a circular y vamos a mover todo el contenido a la segunda olla. Y la segunda olla, para todos los que hablamos alemán, se llama Lauter, ¿ya? No. Lauter significa filtro, ¿ya? Y es un proceso fundamental. Se pueden acercar, ¿sí? Es un proceso fundamental porque nos permite ya descartar el grano, además de otras cosas. Pero hasta aquí llegó, primer residuo. Vamos a dejar de hablar del grano. El grano nos traspasó entonces azúcares, color, cierto aroma a grano, ¿ya? Avanza, ya filtramos, ya pasó por el Lauter, y avanza a la tercera olla. Esta tercera olla es la olla de el bol, ¿ya? Y de whip, ¿ya? Aquí el mosto, que es una mezcla sin grano ahora, ¿ya? Dulce, del color de la cerveza, lo vamos a llevar al bol, por distintas razones. Una es que queremos que ciertos compuestos que venimos arrastrando se volatilicen, se evaporen. No queremos esos compuestos en la cerveza, por lo tanto necesitamos llevarlo al bol, y con el bol se escapa y no lo vemos más, ¿ya? Podemos profundizar en eso después con mi socio un poco más técnico en eso, sin que licencia, pero vamos a volatilizar con fuerza. Segunda cosa, vamos a degradar azúcares. Aquí extrajimos azúcares, pero son azúcares complejos y esos azúcares nosotros queremos que después la levadura los fermente. Entonces la levadura no es capaz de fermentar todos los azúcares. Entonces en el hervor lo que vamos a hacer es ir rompiendo estas cadenas de azúcares complejos para que se transformen en azúcares más simples. Y esos azúcares simples, la levadura se los come feliz, los degrada y trabaja súper fácil. ¿Ya? Entonces, el hervor es importante también para eso, en términos de los azúcares. Y además, aquí es donde entra el lúpulo. ¿Ya? El lúpulo, ahí, normalmente casi en la totalidad de la cerveza el lúpulo entra acá, o más adelante. Pero aquí empezamos a hablar del lúpulo, y aquí, dependiendo si lo incorporamos en el hervor muy temprano o más hacia el final del hervor, un hervor que puede estar durando 2 horas en promedio, vamos a incorporar amargor y o aroma. Si lo echamos temprano, amargor. Si lo echamos hacia el final, aroma. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener el mosto dulce, amargo. ¿Ya? Entonces aquí voy a probar y sacar muestras, ya no es tan divertido. Por supuesto sigue siendo divertido, pero ya un poco más rasposo y no tan fácil de vivir, lo que tenemos que hacerlo, y el cervecero se tiene que inmolar en cada batch y probando cómo están las cosas. Aquí tenemos entonces una mezcla de mosto dulce y amargo, prácticamente después del hervor ya con azúcares más simples, ya sin los compuestos que se volatilizaron, entonces estamos listos. Esto fue una jornada de trabajo, resumiendo esta parte, probablemente llevamos unas 5 horas hasta acá o 6 tal vez, y hasta ahí llega. El tema es que nosotros queremos traspasar esto y mandarlo a los fermentadores, por condición de manguera, y vamos traspasando cosas, pero lo vamos a hacer a los fermentadores para que allá descanse con la levadura y la levadura finalmente haga la pega. Vamos a hablar de eso. El problema es que la levadura, para todos los que hayan podido hacer pan de masa madre, cosas por el estilo, es un ser vivo que se reproduce y necesita ciertas condiciones para vivir y hacer su pega. Entonces, no podemos pasar un mosto a 100 grados porque se quema, se muere, y no va a fermentar porque va a estar muerto. Ya, porque es un ser vivo. Entonces tenemos que bajar la temperatura del mosto para llevarlo a los fermentadores. Entonces, todo este circuito de tubería con un intercambiador de placa nos permite hacer algo que nos encanta, que es bajar la temperatura del mosto y llevar la temperatura de fermentación, bajarlo en torno a los 20 grados, bajarlo de 100 a 20 grados. Entonces, imagínense quitarle a un volumen de 1500 litros rápidamente, hacerlo bajar de 100 a 20 grados. Se la descarga, háganlo en la casa. Es harta energía que hay que capturar. Entonces, ahí entra en valor el primer tanque. El primer tanque, el que no habíamos hablado, tiene 4.000 litros de agua fría. Agua fría que va a circular por este intercambiador, este gran bloque, por donde va a circular el agua fría en un sentido y el mosto de cerveza hirviendo en el otro. Y todo el calor del mosto, el calor fluye de donde hay más calor a menos calor. Entonces, de los 100 grados se va a cruzar con el agua que está fría y va a bajar la temperatura del mosto y va a subir la temperatura del agua. Y el agua caliente la vamos a juntar en el segundo estanque, que es con la que empezamos el proceso. Entonces, el agua caliente que acumulamos al final de esta pasada va a ser el agua caliente que vamos a usar en el siguiente lote, o para limpiar, o para hacer distintas cosas que requieren agua caliente. Entonces, este conjunto, esta combinación es súper importante para nosotros porque nos permite ahorrar muchísima agua
para nosotros, o sea, creo que es muy importante cuidar el agua, hoy día está súper de moda cuidar el agua, pero para nosotros en el Valle de Casablanca cada vez es más importante cuidar el agua porque un valle que se está secando. Curacaví está mucho más seco que nosotros, pero Casablanca no, está cerquita, se está secando, y es súper importante cuidar el agua. Nosotros que somos intensivos en el uso del agua, porque preparar una bebida en base a agua, es fundamental ser eficiente en esto. Esto nos permite llegar a números del orden, no vamos a estar en la medida, pero estar usando alrededor de 4 litros de agua por cada litro de cerveza. O sea, 4 litros de agua se consume, uno queda en la bebida y los otros 3, después de todas las vueltas, con limpieza, con todo lo que se hace, con el envasado, muchas cosas que le quieren agua, termina avanzando en el proceso. Nosotros tenemos que terminar de preparar la planta de tratamiento de agua, vuelve a utilizar el chupito controlando agua abajo, ¿ya? Pero 4 a 1, eso es importante. Heineken debe estar entre 2,5 y 3, y eso es como, no hay mejor ingeniería que eso, ¿ya? Nosotros cuando empezamos estábamos entre 12 y 15, o sea, el camino que hemos ido recorriendo es importante, ¿ya? Aquí tenemos tanques de 3.000 litros, ollas de 1.500, estanques de 3.000 litros, hay uno de 2.000 y se suman. Porque vamos a producir 2 lotes, pueden ser 2 lotes en el mismo día, o bien un día uno y al día siguiente el segundo lote. Más que eso, no aguanta el doble lote para llenar este tanque. Entonces vamos a llenar la mitad y luego la segunda mitad. Y luego esperamos 3 semanas en promedio, esos son nuestros tiempos, 22 días nos demoramos en promedio que termine estar listo el portafolio nuestro, algunas más, algunas menos, pero en promedio son 3 semanas de espera. Y por lo tanto, esta es la capacidad de la fábrica. Esta es la cerveza que en verdad vamos a poder producir. Podemos estar todos los días haciendo cerveza, pero si no tenemos tanques libres para recibirla, en verdad ese monto no llega a ningún lado. Entonces, esta es la capacidad de fábrica. Nosotros tenemos 18.400 litros de fermentación, falta traer otros fermentadores que están al lado esperando este listo y van a ocupar estos espacios que están delimitados ya. 18.400 litros de fermentación, redondeamos a 20, ¿ya? Redondeamos a 20. Eso es lo que podemos entregar, ¿ya? Para guardar las proporciones y entender, este es un dato anecdótico. Podría corroborar con Cross, pero me quedé que ellos tienen una fábrica para estar produciendo entre 600.000 y 800.000 litros al mes, es decir, unas 30 o 40 veces nosotros. Voy a actualizar este otro dato, pero entendí que Kunstmann es como 2 veces Cross, por lo tanto unas 80 veces nosotros, ¿ya? Y si sumamos Kunstmann, Cross, Austral, Dolbeck, etcétera, todas las marcas que son grandes de las artesanales o que podemos todavía identificar como artesanales, si sumamos todo más nosotros y lo que hacen nuestros colegas cerveceros, todas las cervecerías chiquitos, no sumamos ni siquiera, estos datos por confirmar, nadie tiene la verdad, pero el orden de magnitud es correcto, no sumamos ni siquiera el 2% del mercado nacional. O sea, el otro 98% es todo lo no artesanal, ¿ya? Entonces imagínense el calibre. Nosotros, esta fábrica es mediano grande en el mundo craft, en el mundo artesanal, pero es insignificante en el mercado cervecero, ¿ya? Entonces, trabajamos harto cerveza, nosotros decimos, oye, estamos vendiendo harto, estamos vendiendo, y no existe, ¿ya? Entonces, para nosotros, por eso es tan importante, no por eso, pero es muy importante mostrar todo lo que se hace en el mundo craft, porque en verdad es invisible, somos demasiado chicos como rubro, imagínense cada una de las partes. Entonces, por eso defendemos tanto y hay tanta colaboración, creo yo, entre los cerveceros. Comparten el lugar, o sea, hay mucha colaboración porque en verdad tratamos de que ese 2% sea un 3%, 5%. Imagínense si duplicamos, o sea, al final todos crecimos mucho. Entonces, la lucha o el objetivo del rubro es que crezca la categoría, no cada uno por sí solo, ¿ya? O sea, hay mucha colaboración y seguro les va a tocar ver colaboración entre distintas marcas, una marca que tiene los dos logos, cosas por el estilo. Eso ocurre mucho en el mercado craft y es algo que es súper, súper entretenido. Yo tengo una pregunta, porque tú mencionaste el tema del enlatado, ¿dónde lo vas a sacar? Lo hacemos acá, hoy día, para ser justo, nos queda como un mes para que terminemos de estar listo aquí. Falta varios detalles que no vale la pena mencionar, pero detalles estéticos de terminación, ahí todavía los maestros están haciendo algunos trabajos eléctricos, entonces en realidad nosotros la fábrica la estábamos usando al lado, nos movimos para el lado para hacer todos los arreglos y empezamos a migrar de vuelta, entonces todavía quedan unos 3 tanques al lado que la próxima semana vienen para acá y estamos esperando envasarlo, para que la cerveza termine de fermentar y estar lista. Entonces, hoy día, la envasadora está al lado, ¿ya? Una vez que vengan, terminen de estar los estanques acá y la cerveza empieza a estar, estos estanques sean los que tengan la cerveza lista, la enlatadora queda acá y una enlatadora móvil tiene ruedita, entonces es grande, pero es suficientemente chica, entonces uno hace el proceso, se conecta al estanque, enlata, limpia y la guarda en un rincón y luego se va al siguiente estanque que tenga que hacer. Así que aquí mismo se hace. Pero no en una sala aparte, muchas otras cervecerías tienen sala aparte de envasado, pero eso es cuando ya son más grandes. Si van a Cross y hacen un tour en Cross, tienen una sala de envasado. O sea, totalmente preparado la fábrica.
¿ya? Porque es de otra escala y es totalmente automatizado y es mucho más mecánico, más manual, pero con alto grado de automatización. Volvía a la cerveza de guarda y con esto voy a ir cerrando también. Diseñamos un tercer tour, ¿ya? Este es el de proceso de producción. Después el segundo tour que vamos a hacer, y lo invito si quieren, con la Fernanda, la próxima semana vamos a hacer lo mismo, pero nos vamos a orientar a la cerveza, a la degustación, a especiales, cosas por el estilo. O sea, menos fábrica, más producto, ¿ya? Y el tercero que diseñamos es todo el mundo de la cerveza de guardia. La cerveza, no todas, pero algunas, tienen potencial de mejorar con el tiempo. El tiempo es problemático, pero en general todas las cervezas se van a echar a perder el tiempo. Pero hay algunas, como esta, que tienen potencial de guarda, que se dice. Y esa guarda puede ser en botella o en el envase, y va a evolucionar, se va a poner más licorosa, algo va a pasar, pero va a añejarse el tiempo. Pero al mismo tiempo, esa guarda puede ocurrir en otros recipientes, tales como barricas de madera, que es lo que hacen los vinos, vino añejado, es lo que hace el whisky. Whisky de tres años, está añejado en barrica, ¿ya? Nosotros tenemos distintas barricas, no tenemos todas acá, tenemos que terminar de traerlas, también están al lado, pero queremos terminar de entrenar el resto y después vamos ubicando las barricas. Entonces el tercer tour es para apreciar eso, porque tenemos cerveza base, pero también tenemos su versión. Justo convenientemente tenemos la misma Symphony en esta barrica, no sé de qué roble es, americano o francés, pero que contuvieron whisky. Entonces vamos a incorporar elementos de la madera a la bebida en el tiempo y también de la bebida que tuvo antes. O sea, no la limpiamos al detalle para que trajera ciertas trazas de whisky. Y la de abajo es la misma base de Symphony, con botella, con barrica, esta protección de Casa del Bosque, también vecino, que nos va a circular, ella la dan de baja, nosotros la tomamos, y esta contuvo vino tinto. Entonces también vamos a ver cómo evoluciona la cerveza con esa madera y con ese esa anterior bebida, ¿ya? Entonces, podemos seguir jugando y haciendo que la cerveza se ponga cada vez más compleja, ¿ya? Y existe todo el mundo para eso, y el tercer tour que dije es hacer esto, probar de acá, comparar las distintas muestras, entender esto, tenemos Lambic, Casa Lambic de acá, cerveza de guarda, cerveza sour, hay un montón, es súper entretenido, pero ese tour es un poco más especializado, digamos, pero a mí me encanta. Les voy a cerrar, me terminaron un poquito más. Quiero agradecerles el tiempo, la buena pregunta, la grata atención. Es difícil manejar un grupo tan grande, pero me sentí muy cómodo. Entonces, agradezco mucho que estén acá, su participación, su tiempo. La Fernanda, con calma, hoy día les va a mandar una encuesta, por eso le está pidiendo los correos, porque estamos partiendo. O sea, partimos el viernes con el primero, ayer el segundo y el día el tercero. Entonces, queremos mejorar, queremos entender qué les gustó, qué no, qué modificar, qué faltó, etc. Entonces, su feedback, su retroalimentación es muy importante. Así que la Peña va a hacer eso. Así que les pido también que, con toda sinceridad y con toda la crítica constructiva, la respondan. ¿Ya? Eso. Les agradezco entonces el tiempo. Los invito a que se queden. Tenemos la cerveza, hay comida. Y durante todo el día tenemos 10% de descuento por haber participado tú también. Así que... Gracias.